¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros junto al equipo Carlos y Lorena. Estamos listos para llevarles a ustedes las informaciones más importantes. ¿Hubo o no hubo bromas ayer, Lorena? ¿Hubo bromas? Bueno, a mí me enviaron una por WhatsApp donde decía, ajá, dale play a este video de broma de los inocentes, ajá, y al final era solo una fotografía, pero tenía la imagen de un video, una broma bastante sencilla, ajá, pero no más trascendente. Más de eso, ¿verdad? Buenos días, Romeo. Buenos días, Lorena. Buenos días a todos en casa. Martes, ya mañana, bueno, muchos están de vacaciones todavía, ¿verdad? Y sí, tienen una vacación mañana, larga. Miércoles y ya no 30, el broma, jueves no, 31. No que me haya dado cuenta. Redes sociales, nada. No que me haya dado cuenta, pero sí, se estaba hablando de un partido amistoso que le iban a dar a Mágico González, ajá, en España, ajá, donde iba a participar Kiko Narváez, todo eso, que era el 4 de enero. Y esto lo publicó una página española en Twitter. Sí. Lo replicaron varios medios aquí grandes, ajá, escritos. Ajá, ajá. Y al final resultó ser una broma de España. Mira, hay otra broma en Facebook que entiendo que incluso la empresa se vio obligada a aclarar que no era cierto, ¿no? Se trata de una empresa muy famosa de vehículos, uh-huh, de internacional, ¿verdad? Que decía, estamos rifando, página oficial, estamos rifando tal y tal cosa. Bueno, hay mucha gente, pero mucha gente le dio like, compartió la fotografía del vehículo, que era de una marca muy famosa, y al final era falso también. Era una broma. Bueno, una broma. Creo que al final tiene más popularidad en ciertos países más que en otros, ¿no? Pero aquí no es muy acostumbrado a hacer bromas. Sí, qué bueno. Es que, ¿sabes qué? Creo que el país, no sé cómo va a sonar lo que voy a decir, pero no está tanto para bromas, porque luego hay un tipo de bromas que tú ves que hacen en Brasil, las que pasamos a veces, que son bien pesadas, que aquí, por como estamos viviendo, uno dice mejor no, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, con este tema vamos a comenzar, y es que ayer en Antiguo Cuscatlán, por ejemplo, se celebró este día, el Día de los Santos Inocentes, y hubo mucha gente que fue a departir ahí con los familiares, algunos a rezar, obviamente, otros por curiosidad llegaron a este lugar. Vamos a ver a continuación cómo se desarrolló el Día de los Santos Inocentes en Antiguo Cuscatlán. La parroquia de Antiguo Cuscatlán literalmente se inundó nuevamente de imágenes del niño Jesús. Es la tradicional celebración de los santos niños inocentes, que recuerda el pasaje bíblico donde el rey Herodes ordenó quitarle la vida a todos los menores en la ciudad de Belén. El mensaje mismo de la fiesta, que es el de mantenernos como familias, tener una familia unida, a resistir a los sufrimientos, a los problemas que se dan en el hogar, porque qué tal si San José o la Virgen María se hubieran puesto en conflicto, Jesucristo habría muerto, por eso. A esta iglesia asisten todos los 28 de diciembre cientos de feligreses, con el fin de agradecerle al niño Jesús favores concedidos. Así nos relató la familia de Luis Paz, este señor que estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico. Dice que la fe en el Hijo de Dios lo salvó. Ahora se recupera poco a poco. Dios ha hecho esa obra al niño Jesús, que no le quitaron hasta su rodilla. Solo le quitaron la parte dañada de su pie. Y fue cuando yo empecé a creer en el Señor, porque Él ha hecho bastantes maravillas cuando era accidente. Una fecha en la que la población pone de manifiesto su fe. Al caminar pudimos ver esta imagen. Un tenista agradece haber ganado el primer lugar en un torneo realizado en Canadá. Agricultores también dan gracias porque la tierra les dio cultivo, a pesar de la sequía. Y este niño Jesús simboliza el triunfo estudiantil de un feligrés. Las historias de agradecimiento se cuentan por cientos. Muchos de los que vienen acá también es por sanidad recibida, me comentaba. Sí, fíjese que si nosotros podemos observar, hay niños enyesados, hay niños con toga que se han graduado, hay otros que porque salieron bien de su operación y otras personas que porque no podían concebir un niño. Es una promesa, sí, de un nieto que iba para Estados Unidos y llegó bien, y así es, por eso venimos ahora. Mientras tanto, en los alrededores de la parroquia, los comerciantes ofrecen sus tradicionales productos acordes al Día de los Santos Inocentes. ¿En qué consiste este producto? Es la bendición para que todo, no le falte nada todo el año. ¿Qué contiene esto? Vaya, frijoles, arroz y trigo. Este cuerpecito se da si, por ejemplo, alguien está enfermo del brazo derecho, lo da en ofrenda a los Santos Inocentes por haberles prometido que le curaran el brazo derecho, o la pierna, o lo que sea, ¿verdad?
una celebración que data de 1754 según la historia. Cientos de años han pasado desde entonces, pero aún se mantiene viva. Con imágenes de Adalberto Cruz, informó Julio Guevara. Qué interesante también. Sí, la costumbre, la gente, la creencia, la fe, si usted quiere, ¿verdad? Manifiesta en estos muñecos, en estos diseños. Y al final lo que buscan es un favor. Imágenes, me dijo la vez pasada. Yo les dije muñecos. Ajá. También ahí en nacimiento. Ah, bueno, pero es que estos imágenes. Sí son muñecos. Son estos sí son muñecos. Sí son muñequitos, ¿no? Porque son, okay. Son. Y bueno, como podemos como observar, cera, hubo fiesta ya de día cera, y también al caer la noche. Es una de las tradiciones más representativas. La corrida del torito pinto, que ustedes saben que hay que resguardarse en el mejor lugar para pues evitar que una de esas pirotecnias te afecte, ¿no, Carlos? Pero es parte de la tradición de las fiestas patronales. Estas luces se podían apreciar de diferentes puntos de la capital ayer por la noche. A eso de las 8:30 de la noche, espectacular el cielo, cómo se iluminó con todos estos fuegos artificiales en el antiguo Cuautlán. Tú los viste también, ¿no, Romeo? Fíjate que sí, y lo que no vi lo escuché, pero la verdad es que también escuché algunas críticas, mira, de que, cuánto se está gastando en esto, que hay que pedir cuentas. Yo digo, todos los municipios hacen eso, hombre, o sea, San Salvador lo hace, quema de pólvora, etcétera, ¿no? O se critican, o de una vez prohíben este tipo de situaciones, pero bueno. Igual lo hacen municipios de aquí, de allá, del otro lado, de este color. Y si no, que no hace nada el municipio para celebrar la Navidad también. Exactamente, si no hace nada, dice este alcalde o alcaldesa, no hace nada, no trae diversión, bueno, etcétera. Bueno, yo creo que cuando están programando ese tipo de actividades es importante pensar que nos hace falta buscar espacios culturales como familia, que a lo mejor estas fiestas patronales sirven para unir a las familias también. Pero hay que estar consciente también que el municipio de Antiguo Cuautlán, y no es por hablar bien, solo por hablar bien, pero es uno de los que más actividades culturales fomenta a lo largo de todo el año. Se le reconoce. Con festivales culinarios, con festivales artísticos, exposiciones de arte, muchas cosas, todo de manera constante. Antiguo Cuautlán no solo es la quema de la pólvora, ¿verdad? Pero ya sabes, aquí estás a donde se hace esa. Y en Rosario de Mora, la noche de este lunes, un agente de la Corporación Policial fue asesinado en el municipio que le mencionaba de la capital. El ahora fallecido, según las autoridades, se encontraban con un permiso de 3 años. Para estar fuera de la institución. Y nuevamente la corporación policial se encuentra de luto, ya que la noche de este lunes, un miembro de la institución policial fue asesinado. Según las autoridades, él gozaba de un permiso de 3 años. Varios elementos del área de investigaciones se hacían presentes a la zona. Estaba de permiso, tenía un permiso al parecer de 3 años y no estaba activo en este momento. ¿Él visitaba algún familiar acá? Desconocemos, fíjese que en eso se está investigando qué es lo que él andaba haciendo aquí en el lugar, ¿verdad? No tenemos mayor información porque, si ustedes ven, pues es una zona que está poblada, pero no había ningún ciudadano. A esa hora no se pudo encontrar ningún ciudadano quien proporcionara información. Se trata del agente José Luis Díaz y extraoficialmente se nos dijo que él pertenecía a la división antinarcóticos y estaba destacado en San Miguel. La policía manejó el caso con gran hermetismo. Aún se desconoce quiénes lo atacaron. El cuerpo quedó sobre la novena calle Oriente y avenida Alejandro Mora del municipio de Rosario de Mora. A través de una llamada telefónica se recibe información que habían disparos en este lugar. Llega la patrulla y encontrando ya a la persona fallecida. ¿Y la motocicleta que está ahí? ¿Pero uno valiente? Suponemos que ahí andaba él, pero no está confirmado, ¿verdad? Creemos que pudo haber sido de la moto. ¿El tipo de arma que se usó y se ha contabilizado los sujetos que participaron? No, solo se puede ver que hay casquillos de arma corta. A pocos días para que finalice el año 2015, una nueva baja se genera en las filas de la policía. Ya suma 63 las muertes, estas a manos de grupos criminales. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Gerber Vázquez. Evas, un hombre fue asesinado y encontrado dentro de un lavadero público. Esto ocurrió en el municipio de Jayaque, departamento de La Libertad. Un hombre de 58 años, identificado como Adán Narciso Bolaños, fue encontrado sin vida en el interior de un lavadero público en el barrio El Carmen del municipio de Jayaque, La Libertad. Su cuerpo presentaba signos de violencia y en la calle hacia la finca Goches quedó rastro de que había sido arrastrado por más de 100 metros hasta el lugar donde fue abandonado. Yo pensaba que era alguien que está como quise ir a bañar bastante gente, ¿verdad? Y viene a lavar temprano.
Pero lo que me sorprendió, que vi que estaba ahí en boca abajo con los pies para afuera y la cabeza adentro. Entonces yo salí y me fui en carrera a dar parte de las autoridades para que vinieran a reconocer el cuerpo, ¿verdad? Y así fue como todo sucedió, ¿verdad? Según los habitantes de la zona, don Adán fue visto la noche del domingo consumiendo bebidas alcohólicas junto a dos personas más, a solo 2 cuadras del lugar donde fue encontrado su cuerpo. Hasta el momento, se maneja que pudo tratarse de un asalto, ya que fueron hurtadas sus pertenencias. Yo creo que como él tomaba y quizás cargaba sus centavitos, porque el pantalón que hay afuera, era ahí con las bolsas de fuera, ¿verdad? Entonces quizás le sacaron el dinero para verle sacarle el dinero, que algo le hicieron esa cosa, porque ahí se ve usted que cómo se vio él, que ahí estaba todo golpeado, ¿verdad? Sí, él es inteligente, él tomaba. Pasaba 5 días, bueno, y iba un día, ¿no? Tanto que lo aconsejaba yo, que conmigo platicaba, que por lo siento, porque no era ofensivo, ¿eh? Pese a la presencia de estructuras criminales en el municipio de Jayaque, donde una decena de personas han sido asesinadas en este 2015, en el barrio El Carmen nadie entiende quién pudo haber quitado la vida a este señor que tenía más de 50 años de residir en el lugar. Con imágenes de Enrique López, este es un reporte de Néstor Hernández. Un adolescente de 16 años de edad fue asesinado en el cantón La Fuente del municipio de Tonacatepeque. El menor fue atacado con arma de fuego, por supuesto pandilleros, y según fuentes policiales, le dispararon, oiga usted, al menos 17 veces. Los familiares del fallecido aseguran que no tenía ningún tipo de conflicto ni relación con los grupos delincuenciales, por lo que desconocen la motivación del homicidio. ¿No tenía problemas con nadie? No. Él no. No me metía con nadie. No, él no. Ya lo estaba preparando para bachillerato. ¿Cuál es el nombre de él y la edad? Ronald José García Cornejo. Supuestamente dicen que un carrito los intentó atropellar y después les pegaron los balazos a él y a otro, pero el otro corrió. Lamentablemente, otro hecho violento se registró en la colonia Majucla, en el municipio de Cuscatancingo, departamento de San Salvador. Y es que según testigos, un grupo de pandilleros que opera en la zona asesinaron a balazos a un joven identificado como José Daniel Gómez García, de 25 años de edad. Familiares de la víctima aseguran desconocer el móvil de este crimen y esperan que se investigue y se haga justicia. Continúan las dudas sobre las motivaciones del homicidio del ex seleccionado de fútbol Alfredo Pacheco. Los familiares y amigos esperan que el caso se esclarezca. Ayer fue velado en Santa Ana y hoy será su sepelio. Vivimos en un país que ya aquí nadie vale nada. Ya. Mi esposo tenía esa frase, hoy estamos mañana. ¿No? La muerte del exfutbolista tiene a la familia y al país preguntándose por qué. ¿Cuál fue el móvil del crimen? La esposa del ex seleccionado dice que ella sabe poco de cómo se dieron los hechos. A mí me avisó mi cuñado que él había tenido un accidente, pero no me... Eso así. Solo me dijo que había tenido un accidente y yo me fui para el lugar a donde era. Y ya cuando llegué ya no me dejaron pasar. La madre de Alfredo Pacheco asegura que el futbolista se comunicó con un hermano residente en Estados Unidos la madrugada del domingo. La familia trata de armar el rompecabezas en el que se ha convertido el caso. La esposa, por ejemplo, dice que no sabe con quién salió el futbolista esa noche. Y esa noche que él salió, le dijo voy a salir con unos amigos, ya regreso. De eso, como le digo, no quiero hablar nada hasta que la policía toca todo. Pacheco llegó al país el 22 de diciembre para pasar las fiestas junto a su esposa e hijos. Su madre, quien vive en Estados Unidos, asegura que antes de hacer el viaje, le advirtió de no regresar a El Salvador. Sí, pues es lo más duro del mundo. Uno siempre como madre espera que los hijos lo entierren a uno, no uno enterrar a los hijos. Le dije a él que no viniera, que no estaba bien que viajara por la violencia que estaba en el país, pero él quería venir a ver a sus hijos y así pasó. Pacheco murió en el lugar de los hechos, mientras que otra de las personas que lo acompañaban murió en un hospital.
En versiones preliminares, la policía dijo que los acompañantes eran pandilleros, pero hay nuevos datos y resulta que una de las víctimas era otro deportista y empleado del gobierno de nombre Luis Tobar. Al preguntarle a otro seleccionado sobre este caso, dicen que hay que esperar el resultado de la investigación. No podemos juzgar a nadie, las investigaciones se darán. Nosotros hemos venido a compartir, no podemos meter a nadie, ¿verdad? O involucrar a nadie sin que las investigaciones, obviamente, pues todo el mundo sabe el hecho cómo pasó, pero pues las autoridades tendrán seguir este caso. Alfredo Pacheco fue inhabilitado de por vida junto a otros 13 jugadores por el famoso caso de los amaños de partido, razón que lo llevó a jugar en ligas menores en Los Ángeles. Según su esposa, esta era la última Navidad que el ex seleccionado venía al país. Tenía planes de llevarse a su familia en enero a vivir con él a Estados Unidos. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera. Y además de ese tema, según el subdirector de la Policía Nacional Civil, las investigaciones del homicidio del ex seleccionado de fútbol, Alfredo Pacheco, están avanzando y tienen las evidencias suficientes para poder aclararlo en los próximos días, aunque las autoridades no revelaron detalles de los avances del caso. Declaraciones de personas que pudieran haber estado ahí, sobrevivientes, cámaras, todo eso, yo creo que ya lo tenemos bastante consolidado como para resolver en breve. De momento no les puedo confirmar el móvil hasta que no lo tenemos, porque en la definición del móvil pueden haber muchos elementos que luego afecten a terceras personas y no podemos nosotros tener ese nivel de irresponsabilidad. Vamos a esperar a resolver, esperamos que esta semana este caso. Y las autoridades presentaron a un pandillero salvadoreño capturado en Honduras por el delito de tráfico de personas. El sujeto es Samuel Alexander Rivera González, de 30 años de edad, y fue entregado a las autoridades el pasado fin de semana. Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, fue detenido por el delito de violencia intrafamiliar. Posterior a la audiencia, los compañeros del Centro Antipandilla Transnacional de Honduras nos informan de esa detención y nos consultan si esta persona es requerida en este país, por lo que al revisar nuestras bases de datos afirmativo procedimos a verificar que tiene una orden de captura vigente por el delito de tráfico ilegal de personas. Y anoche en Guatemala se logró un acuerdo sobre los migrantes cubanos que se encuentran en Costa Rica. Un primer grupo de cubanos saldrá la próxima semana vía aérea hacia nuestro país, El Salvador, y de aquí continuarán su viaje hacia México en autobús, desde donde podrán desplazarse a los Estados Unidos. Este grupo, cuyo número se desconoce, será el primero de muchos que pondrán fin a la crisis migratoria que comenzó en noviembre y que mantiene varados en Peñas Blancas a cerca de 8,000 cubanos. Este fue el acuerdo al cual se llegó en la reunión técnica celebrada en Guatemala con representantes de Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y México, así como de la Organización Internacional para las Migraciones. Sobre este caso, anoche el gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reiteró su disposición de contribuir en la solución del problema de los migrantes cubanos varados en Costa Rica. En un comunicado, Cancillería ratificó que apoyarán en la ejecución de un plan piloto para facilitar el tránsito ordenado y seguro de los migrantes cubanos, de acuerdo a las capacidades y logística que tiene El Salvador. Este esfuerzo, según Cancillería, va en la línea del llamado que hizo su santidad el Papa Francisco el pasado 27 de diciembre para apoyar la solución de los migrantes cubanos. La policía presentó públicamente a los capturados y la droga incautada en la costa occidental de nuestro país. 9 extranjeros serán enviados a los tribunales correspondientes. Ingmar Batres con los detalles. El Salvador continúa siendo un corredor importante en el paso de drogas hacia países como Guatemala, México y Estados Unidos. Sin embargo, no siempre llega a su destino, y prueba de ello es la detención de 9 guatemaltecos, 2 colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 600 kilogramos de cocaína en 4 lanchas a 90 millas náuticas de costas salvadoreñas. En primera instancia, una lancha, la primera lancha se trata de una de nacionalidad
ecuatoriana e inmediatamente después logramos intervenir a otras tres lanchas más de nacionalidad guatemalteca con un cargamento de 30 bultos o fardos. Las detenciones de estos sujetos se hicieron efectivas en el puerto de Acajutla, mientras las autoridades informaron que la droga no tenía como destino final El Salvador. Uno de los detenidos negó los cargos, de los cuales se le acusa. Los muchachos los han agarrado de la posición donde estamos nosotros, nos han ido a agarrar a 12 millas. Entonces ustedes nos trasladaban este paquete de drogas. Nosotros no tenemos, incluso nos han hecho la prueba y nos salimos limpios. ¿A qué se dedica usted en Guatemala? Pescador. Estos sujetos fueron interceptados con la ayuda de la naval salvadoreña. Pero, ¿cómo operan estas personas al momento de trasladar los narcóticos? Porque la operación de recoger este cargamento de droga Unidos forma parte de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil desde hace 5 años. Entiende 3 idiomas, alemán, inglés y español. Baby, baby, come on. O solo con un movimiento de su compañero. En su trayectoria dentro de la corporación, Freddy es la canina con mayor cantidad de hallazgos de droga y dinero. En un control vehicular, lo que hay allá en las Chinamas, revisando un pickup a la llamada Cama, venía encaletada 286 libras de marihuana. Su éxito es también producto de la relación con su compañero de trabajo. Desde que llegó al país, su adiestramiento fue con el mismo oficial que dice sentirse desarmado cuando por cuestiones de logística ella no lo acompaña. Me siento casi como que dice, o sea, solo porque el perro es como es una herramienta, pero ya juntos hacemos lo que es un equipo. Si o alguien le vaya a querer pegar o hacer un puntapié, no sé. No, hombre, yo mejor que me lo peguen a mí porque realmente, o sea, me da cólera porque sea, es mi compañera. Pero la carrera policial de esta canina de 8 años de edad está a punto de terminar. En un mes cumple su tiempo de servicio en la PNC. Ya tiene problemas de salud. Más que todo le cuesta lo que es saltar para subirse a una rastra y más que ya padece así de artritis. Pero, ¿qué pasará con ella cumpliendo este ciclo de servicio? Pero primero Dios, vamos a hacer las gestiones para que me la puedan, me la puedan donar, para poderme la llevar para la casa, porque también no la puedo dejar que otra persona la lleve, porque no sé cómo la va a tratar. Hoy deberá acoplarse a un nuevo canino en su horario laboral, pero al llegar a casa podrá compartir con la que él considera su mejor amiga. Con imágenes de Ever Ábalos, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Bueno, platicábamos durante la nota que esta es una muestra de esa relación, de esa cooperación que ha existido por años entre el perro y el hombre, ¿verdad? Uh-huh. Desde los tiempos de la cacería, cuando se domesticó al lobo y todo ha venido llevándonos hasta esto. Mira qué interesante. Interesante cómo lo dice él. Los caninos, pues cada agente canino es un agente más, forma parte de la Policía Nacional Civil, claro, también, y por eso claro, los tratan con mucho respeto de igual manera. Y este es un agente, un perro policía, pero luego preguntarle a un ciego que depende de un perro también para transportarse, o a un pastor en el campo que depende de un perro para que le cuide el ganado y las ovejas. Tiene, no quiero decir aplicaciones porque suena como que el perro fuera una cosa, pero pues finalmente pues sí sirve para muchas ayuda cosas. Ayuda en ¿no? muchas situaciones, ¿no? Y esta no es la excepción en la unidad antinarcóticos. El trabajo que ha hecho esta perra es un trabajo, pues que hay que reconocerlo. Mira, y me llama mucho la atención cuando dice el oficial que anda a cargo de la perra si le van a permitir llevársela. No sé si se la van a poder donar a él, no sé si es el procedimiento en este caso, pero bueno. Ahí está, qué bueno, que ya se va a retirar, le falta cuando un mes. Cuando esté jubilada, ¿ah? Seguramente puede estar con él. De hecho, la esperanza de vida de los pastores alemanes no es como la de los perritos chiquitos, viven menos, viven 10 años, 11 años, trabajan menos. La terminal del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador presenta un significativo avance, pero en medio del anuncio por parte de las autoridades, los usuarios se quejan de deficiencias en el servicio. La obra física estructuralmente está básicamente concluida en un 97%, ya lista para iniciar operaciones. En la terminal articulada en Soyapango está concluido el túnel por donde ingresarán los usuarios, andenes, instalación hidráulica y las boleterías, entre otros detalles. Estamos por concluir la etapa de la construcción estructural y se ha iniciado ya la instalación, la construcción y el desarrollo de la plataforma tecnológica.
vamos a entender por plataforma tecnológica todo el sistema de videovigilancia. El centro de control presenta un avance del 20%. Estará conformado, entre otros detalles, por 4 ascensores y por 50 sofisticadas cámaras para la seguridad de los usuarios. Tendrá como misión principal controlar la operación del CITRAMS, garantizando que cumplan primero, que cumpla con los estándares de calidad, de seguridad, de rapidez, de trato humano en el servicio. Pero en medio del anuncio del avance de esta terminal hay queja de los usuarios. Lamentan que a 11 meses de haberse puesto en funcionamiento, el servicio ha perdido calidad. Estas hermanas relataron que desde la zona del Salvador del Mundo hacia Soyapango, las unidades viajan saturadas y los pasajeros deben hacer largas filas porque el recorrido ha dejado de ser fluido como se prometió. Nosotros le hacemos el llamado al ministro de que saquemos unidades, que venga aquí a la parada del Salvador del Mundo, más que todo por la tarde, que se fije de que de aquí salen llenas, va gente parada. En las otras paradas, ¿de qué hace después de aquí del Salvador del Mundo? Como va lleno, la gente ya no se sube. Que lea los rótulos que dice ahí cuánta gente parada y cuánta gente sentada, porque si nosotros vamos a pagar 33 centavos, tenemos derecho a irnos sentados y con la cantidad de gente adecuada que debe de ir parada, no exceso, a meter hasta 100 si es posible. Para que ir parado, pues entonces no abordamos un autobús particular, pues, porque sí se están bastante tiempo en las paradas. El ministro Martínez, acompañado de los operadores del CITRANS, reconocieron el inconveniente. Aclararon que actualmente solo circulan 36 unidades para un promedio de 30.000 usuarios diarios y se comprometieron a elevar el número. El sistema todavía no tiene la capacidad de absorber la demanda al 100%. Aún con eso, han transportado más de 5,5 millones de pasajeros. Al concluirse la importación de los 200 autobuses adicionales, pues el sistema tendrá la capacidad para absorber esa demanda en la zona. Entre marzo y abril vendrán las nuevas unidades, un lote más de las nuevas unidades, aproximadamente de 20 unidades más. Y así gradualmente va a ir fabricando los proveedores hasta completar 208 unidades. En medio de promesas, la terminal del CITRANS estaría concluida a mediados de enero. La inversión de la infraestructura de esta terminal asciende a 4.9 millones de dólares, mientras su centro de control 2.8 millones de dólares. Las autoridades han informado que el 8 de enero se dará a conocer el plan de funcionamiento de esta infraestructura. Con imágenes de Ricardo Tovar, Claudia Cuchcón. Bueno, vamos a enlazarnos hablando de este tema, Romeo, sí. Lorena, amigos televidentes, con nuestro compañero Julio Guevara, quien se encuentra en una de las estaciones del CITRAMS. Julio, adelante. Hola, buenos días, compañeros, un placer informarles. Tal como lo dicen, nos encontramos en Soyapango, en la principal estación del CITRAMS, para corroborar estas quejas que veíamos por parte de los usuarios en la nota de Claudia Cuchco. En este momento no hay aglomeración de personas, de usuarios, tal como lo ven. Recuerden que estamos en vacaciones, sin embargo, muchas personas denuncian que a esta hora de la mañana, en un día normal, acá las personas no caben, por decirlo así, debido a la misma situación. El problema que nosotros hemos podido constatar acá es que la mayoría de usuarios viajan a la zona del Salvador del Mundo y, como recordarán, para ahí han sido desviadas las unidades padrones, es decir, las pequeñas, por ejemplo, una de las que viene acá en este momento. Entonces, estas unidades, compañeros, son las que se llenan fácilmente de pasajeros, no así los autobuses articulados. Y era lo que platicábamos acá con un usuario hace algún momento, que estos autobuses inmediatamente llenan su capacidad máxima de pasajeros, y es por eso que cuando llegan a las otras estaciones en todo el tramo de los carriles segregados, por eso es la aglomeración de pasajeros en las unidades. Como vemos, y lo repito, estamos de vacaciones, por eso es que en este momento no se ve la presencia de muchos usuarios en este novedoso sistema de transporte, que sin embargo, a pesar de ser novedoso, la persona ya se está quejando de la tardanza de las unidades al llegar a sus destinos y sobre todo el lapso del cual salen de acá de Soyapango y
la poca capacidad que estos tienen para pasajeros. Okay. Gracias, Julio. Pues bueno, hay que tomar en cuenta también el tráfico, cómo ha bajado por el mismo tema de la vacación también, ¿no? La vacación de los empleados públicos, porque el sector privado continúa. Eso es muy importante, Carlos. Qué bueno que hay mucha gente que está demandando el servicio del Citrans. Peor fuera que estuvieran las unidades ahí y que nadie lo utilizara. O sea, quéjense porque lo están usando. Lo que hay que hacer es mejorar el servicio, es decir, tener más unidades, ¿verdad? Y mantener la calidad del servicio, porque la gente en eso tiene razón. Si le han vendido un sistema de transporte novedoso, nuevo, eficiente, pues entonces hay que hacer efectivo eso, ¿no? Además están pagando más también por el servicio. Por lo demás la gente está respondiendo. Sí, no, y tienen el derecho, están pagando más. Y qué bueno que se quejan, si no se quejan hay que decir que no lo usan. ¿Saben? Hay una sorpresa cuando regresemos después del 1 de enero, es decir, el lunes 4 de enero. Sí, el lunes 4 de enero. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar antes. Vamos a comenzar nuestra emisión a las 5:30. Como hacíamos antes. Sí, como hacíamos antes. ¿Ah? Bueno, tú lo acabas de decir. Y eso sí, vamos a terminar una... media hora después, ¿no? Media hora después, es decir, a las 8:30. El nuevo horario es de 5:30 a 8:30 de la mañana a partir del lunes 4 de enero, comenzando 2016. Sí, no, o sea, nos van a traer desayuno, producción aquí para que podamos pasar hasta las 8:30. Porque eso, vamos a aguantar una media hora sí, más, no, ¿verdad? No, nos han dicho, ¿no? Solo nos han dicho el nuevo horario. No nos han dicho si nos van a traer el desayuno. Lo vamos a hacer la pausa. Es que usted nos acompañe. Cuando regresemos, sí, hablamos con el director de la Policía Nacional Civil, ya se encuentra aquí en los estudios. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer pues una reflexión sobre la seguridad de nuestro país. El director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Ramírez Landaverde, está con nosotros esta mañana. Vamos a hablar sobre cómo se ha desarrollado la seguridad, cuáles han sido las estrategias, ¿no? Los logros, si usted quiere, de la seguridad pública en nuestro país. Así es que, comisionado, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, director. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Canal 12. Director, porque sigue siendo un tema que se está discutiendo en las redes sociales, quisiera comenzar con el caso de este muchacho, Alfredo Pacheco, seleccionado nacional que fue asesinado hace unos días en nuestro país. Entendemos que las investigaciones siguen su curso, pero si se tiene nueva información que se podría brindar en este momento, sería oportuno para que lo conociera la población salvadoreña. Bueno, hay mucha información. Cada día se va avanzando, es un caso que iniciamos desde el primer momento, en horas de la madrugada del pasado domingo, y estamos en una buena dirección. Es un caso que vamos a resolver, un caso lamentable, en el que influyen muchos de los factores propios de esta época, en la cual lamentablemente hay factores de los cuales se abusa. Uno de ellos es la ingesta de bebidas alcohólicas, y este factor pues influyó. Tuvo que ver. ¿Se conoce alguna discusión previa con algunas personas? Bueno, todo eso lo estamos investigando. La verdad que no es muy oportuno en este momento, con una investigación en un momento, digamos, delicado, dar mayores detalles. Pero lo importante es que es un caso lamentable, pero que la Policía Nacional Civil, en coordinación con la Fiscalía, estamos trabajando desde el primer momento. Es un caso que ha causado pues mucho impacto en todo el país, una persona muy conocida, un deportista muy reconocido, y pues estamos trabajándolo, lo vamos a resolver. Es un caso que, como ya señalamos, influyó también este tipo de factores sociales, como es que aún en nuestro país se abusa mucho de la ingesta de alcohol, y no solo de ello, sino también de su comercialización. Y que es un trabajo para las instituciones. La Policía Nacional Civil atiende cada día, y sobre todo en este periodo de festividades, una gran cantidad de eventos que se relacionan con el abuso del alcohol, no solamente en materia de orden y seguridad, sino también de tránsito, y que es un factor que todavía hace falta mucho en nuestro país. Incluso familiar, ¿no? Exactamente. Es un factor que todavía hace falta mucho que en nuestro país se regule de forma más adecuada, y que todas aquellas personas o entidades que se relacionan con su producción, con su comercialización, debemos de tomar conciencia que en nuestro país, en este caso fue el hecho pues de un deportista famoso, una persona conocida, pero hay tantos casos a diario, no solamente hechos de violencia, sino también de otro tipo, ya propios del orden, la seguridad. La Policía Nacional Civil, el mayor porcentaje de su tiempo
la mayor cantidad de llamadas que se atienden se relacionan con este factor de personas en estado de ebriedad escandalizando, ocasionando desórdenes en la comunidad, problemas de violencia dentro del hogar. La Policía Nacional Civil tiene que atender cada día, gran cantidad de estos eventos, y este factor lamentablemente en ese caso tuvo que ver, pero fuera de eso estamos investigándolo y esperamos. ¿Hay nosotros... ¿Hay videos, director, sobre esto? Bueno, se ha recolectado una gran cantidad de información y medios de prueba, entre ellos videos, testimonios y pruebas periciales y de otra naturaleza. La información pues es bastante, y en las personas que lo cometieron esperamos nosotros que con lo que se aporte durante el proceso, con toda seguridad van a ser condenados por este caso, de forma pues de que demos el espacio requerido. De acuerdo, no quisiera conocer, digamos, intimidades de esto ni tampoco entorpecer, pero por eso pregunto solo datos generales, como si hay videos, por ejemplo, si las personas que estaban, ¿no? Porque se mencionó en su momento, y es bueno aclararlo, aprovechar las cámaras, como usted dice, que algunas de las personas que estaban acompañando en su momento a Alfredo Pacheco eran miembros de estructuras criminales. Bueno, eso no lo podemos asegurar. Es parte de lo que estamos investigando. No podemos atribuir el hecho a la violencia ocasionada por estos grupos. Como insisto, en él mismo influyeron otro tipo de factores y que al final pues dieron como resultado que este hecho se cometiera. Lo vamos a aclarar. Es un caso que en su oportunidad, como lo hemos hecho con otros casos en el pasado, donde hemos dicho, bueno, hay bastante preocupación, hay inquietud en la gente, lógico, por conocer, porque se aclare, porque se diga qué pasó ahí, y nosotros lo que hemos dado como respuesta es, bueno, necesitamos un tiempo, la investigación inicial es un momento crítico, puesto que cualquier cosa que se haga, que se diga, que trascienda, que no se debe, pudiera ocasionar al final la impunidad o que el lechor huya, evada. Y que ¿esto significa que no hay capturas de momento? En este momento no hay capturas, no hay capturas aún, pero nuestra primera responsabilidad es aclarar el hecho, aportar la prueba necesaria para sustentar la privación de libertad de una persona en su momento, y pues que estas personas superen las diferentes pruebas que va a enfrentar el proceso penal y que al final sean condenados. ¿Hubo una privación de libertad en todo esto? No ha habido un... Ah, ok, pensé que eso es lo que estaba diciendo. Director, solo para cerrar este caso, el caso de este futbolista. ¿Se supone o intuye o las investigaciones están llevando que hubo una planificación del asesinato de Alfredo Pacheco o no? ¿O fue una cuestión espontánea? Todo eso lo estamos investigando. Recordemos el entorno en que se da. Es decir, en festividades de Navidad y fin de año, en un lugar donde hay muchas personas que están ingiriendo alcohol, hay desórdenes ahí propios del abuso, de la ingesta del alcohol, y eso pues es lo que provoca al final el hecho. Todo eso lo estamos investigando, como insisto, es un momento bastante crítico de la investigación. Cualquier cosa que trascienda, que no debería serlo, pudiera afectar al final la efectividad de la investigación. Okay. A ver, era obligación, ¿no?, preguntar sobre este caso, director, pero vamos a lo que es el balance de seguridad pública. Este ha sido un año para muchos de algunas medidas acertadas, de medidas y decisiones acertadas, para otros no. Hablemos un poco sobre las acciones que se han puesto en marcha. Sabemos que este año fue el año en que se puso en marcha el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia. Este año fue el año de la policía comunitaria. Este fue un año en donde la policía ha enfrentado con más contundencia a las pandillas. ¿Cuál es su balance sobre esto? ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes al interior de la Policía Nacional Civil de la forma en que se está enfrentando la delincuencia en el país? Bueno, este año 2015, la Policía Nacional Civil desde el primer momento se propuso sacar adelante sus propósitos estratégicos, sus grandes objetivos, de forma que hemos trabajado en todos y cada uno de ellos. Fue el año, como tú dices, de que el gobierno de la República impulsó su nueva estrategia para enfrentar el tema de la violencia, una estrategia más integral,
con participación social, que pretende dar una respuesta más integral al problema de la violencia, un problema multicausal, que en el pasado se quiso enfrentar únicamente con una sola respuesta, que era la aplicación de la ley, y que no fue suficiente. Fue importante, pero no suficiente. Entonces, como derivado de ello, nuestro gobierno se impuso, y la sociedad en su conjunto, enfrentar el tema de la violencia de una forma más integral. Dentro de ella, la Policía Nacional Civil participa. Para poderlo hacer de una forma más eficaz, tiene que impulsar un nuevo modelo de intervenir el tema de la violencia, y eso es lo que estamos construyendo. De la misma manera, hemos trabajado por constituir un sistema de investigación criminal nuevo que se apoye en la prueba científica, para lo cual los sistemas de información, la videovigilancia, los sistemas de apoyo para el análisis criminal y la investigación son importantísimos, los hemos impulsado. También establecer un sistema de inteligencia policial con un gran objetivo es que en la Policía Nacional Civil todas las actividades, todos los procesos de trabajo se orienten, se apoyen o se guíen por la inteligencia. También nos propusimos trabajar mucho la parte interna, el bienestar policial, adoptar medidas que lleven a mejorar las condiciones de trabajo de los policías, a que tengan mayores incentivos, a impulsar los ascensos y el desarrollo de la carrera policial, la formación y el perfeccionamiento en la policía. Y en todo eso hemos avanzado. En cada uno de estos objetivos, de estas grandes metas institucionales, tenemos avances este año 2015. Sin embargo, el tema de la violencia ha sido muy fuerte. Se siente que ha arreciado, ¿no?, por decirlo de esa manera. Bueno, definitivamente el incremento de la violencia será algo que opaque, que le reste importancia a muchos otros logros que se han tenido y de un trabajo muy fuerte que se ha hecho en todos los aspectos que ya mencionamos, pero que el tema de la violencia este año, que la Policía Nacional Civil y la sociedad en su conjunto enfrentó, que le hicimos frente, que eso significó un gran sacrificio para la Policía Nacional Civil, para sus miembros. Sin embargo, es el desarrollo de una operatividad muy fuerte, un trabajo policial muy intenso, que ha dado como resultado, ya prácticamente a días de finalizar el año, la ejecución este 2015 de, hasta el día de ayer, 2.523 operativos de investigación que han dado como resultados operativos principales, que se hayan impactado a 329 estructuras de maras o pandillas por diferentes delitos, pero principalmente los delitos de homicidio, extorsión, entre otros. 57 estructuras de crimen organizado, de las cuales sus principales delitos son el tráfico ilegal de personas, la trata de personas, el contrabando de mercadería, el robo y hurto de vehículos, el robo a usuarios de bancos e instituciones financieras. En total fueron 57 estructuras de crimen organizado, bandas criminales que se desarticularon este año 2015. En el tema de persecución de los delitos relativos a las drogas, hemos tenido un año muy bueno. Estamos cerrando con más de 4.000 kilogramos de sustancias ilícitas incautadas, que hubiese representado ingresos para el crimen organizado de más de 78 millones de dólares. Hemos capturado más de 4.500 personas relacionadas con delitos de narcotráfico, como almacenamiento ilícito, tráfico ilícito, posesión y tenencia con fines de comercialización, entre otros. Hemos incautado ya más de 3.300 armas de fuego y seguimos incautando. La cantidad de armas de fuego, calibre largo, fusiles, armas automáticas, ha sido fuerte. Que este es un tema interesante, ya lo vamos a abordar, sobre de dónde están saliendo las armas. Siempre nos preguntamos, a ver, ¿están viniendo de otro país las armas? ¿Hay un mercado negro aquí de armas, tráfico de armas interno, etcétera, ¿no? Bueno, hay un mercado ilegal interno que se ha combatido mucho. Este año 2015 logramos desarticular, en una investigación bajo la dirección de la Fiscalía General de la República, dos estructuras que se han dedicado a este ilícito, a la comercialización de armas de fuego y munición
en nuestro país, y también pues la cantidad de armas incautadas en las fronteras, en áreas próximas a las fronteras, pero sobre todo en procedimientos de enfrentamientos armados, de persecución, de combate de las estructuras de criminales, de registros y allanamientos en todo el país, ha sido este año fuertísimo, ha sido intenso. Y hemos superado bastante los resultados que otros años hemos obtenido en este rubro específicamente. Han sido ya hasta el día de ayer más de 250 fusiles y una cantidad considerable de armas como carabinas, subametralladoras, escopetas. Ese tipo de armas, director, a ver, supongo que hay un dato de inteligencia o se está buscando, rastreando, si son armas que están saliendo de aquí, del interior del país, de estructuras militares del país, o es tráfico que viene de otro país. Bueno, la mayor cantidad de armas de fuego que se incautan por haber participado en ilícitos o que se portan ilegalmente son armas que han sido adquiridas y matriculadas legalmente en el país. Esto es algo que debemos decirlo también y mejorarlo, puesto que requiere mucha orientación, medidas preventivas, medidas de seguridad. La mayor cantidad de armas de fuego que pasan a manos de criminales, de estructuras de crimen organizado en el país, las aportan los mismos ciudanos. Los mismos ciudadanos. Cuando que se las roban. Se las roban, se las hurtan, se las sustraen de sus vehículos, de sus oficinas, de sus casas. Es, bueno, considerable la cantidad de armas que son sustraídas, por ejemplo. Estamos hablando principalmente de armas cortas, supongo, armas cortas, pero no principalmente, los fusiles y, bueno, pero ya hemos tenido también casos de armas como escopetas, carabinas, que han sido hurtadas o robadas, por ejemplo, a empresas de seguridad privada. O vigilantes, por ejemplo. Vigilantes, pero el grueso, la cantidad mayor de estas armas, son las que le sustraen a los ciudadanos de, por ejemplo, parqueos de supermercados, donde se supone que hay sistemas de protección, de vigilancia, parqueos de restaurantes, de cervecerías, de lugares donde se ingiere alcohol, de forma que, entre otras medidas para cambiar esta realidad, no solamente tenemos que impulsar planes y programas que nos lleven a ser más efectivos en la incautación, en la prevención de que armas ilegalmente ingresen por las fronteras terrestres de nuestro país, sino también internamente hay que trabajar mucho, medidas de protección, de seguridad que los ciudadanos deben guardar para evitar que sus armas que adquieren con fines lícitos, al final sean usadas para cometer delitos en el país. Okay. Hagamos una pausa comercial, vamos a regresar en breve. Esta mañana estamos conversando con el director de la Policía Nacional Civil y voy a tratar de interpretar lo que la gente piensa en este tema. Director, es que a veces, a pesar del esfuerzo de la Policía Nacional Civil, que es un esfuerzo que lo reconoce la población salvadoreña, el esfuerzo mismo de la Fuerza Armada, ¿no?, acompañando a la Policía Nacional Civil, pues yo creo que la gente está clara que hay un esfuerzo de parte de la policía y que la misma policía, pues obviamente quisiera que esta cuestión ya tocara un final. Pero vaya, a pesar de ese esfuerzo, a veces está la percepción, la sensación de que cada vez la cosa está más complicada. Por ejemplo, tiroteo por Metrocentro, que lo que pasó recientemente. Es decir, hay más enfrentamientos y la sensación es que si hay más enfrentamientos, la cuestión está más complicada, ¿no? No sé si es el dicho aquel que dice, mire, es más oscuro cuando va a comenzar a amanecer, pero no sé cuál es el análisis. ¿Y cuál es la respuesta que el director de la Policía Nacional Civil le da a esta gente que piensa o que pensamos, si usted quiere, de esta manera? Bueno, hay una percepción muy fuerte de inseguridad realmente en nuestro país. Más del 60% de la población considera sentirse insegura o muy insegura. Es un porcentaje elevadísimo. Y la victimización, de acuerdo a los últimos mediciones e históricamente en nuestro país se ha mantenido entre un 21 a un 18%. Por cierto, la última medición en el último semestre del año 2015
incluso aportó un porcentaje menor del 18%. Uh-huh. Es decir, en nuestro país, las personas, al ser preguntadas si han sido víctimas de un delito o un familiar cercano ha sido víctima de un delito, en este momento el 18% de los salvadoreños responden afirmativamente. Sin embargo, al ser preguntado esta misma persona si se siente seguro o inseguro, considera en un 60% sentirse inseguro o muy inseguro. Es decir, hay una brecha muy grande. La percepción de inseguridad es muy fuerte. Y pues esto lo provoca, por supuesto, la incidencia, pero también la forma como se expone esta incidencia. Voy a citar el caso que tú comentaste en la introducción, el hecho ocurrido en las inmediaciones de Metrocentro. Correcto. Ahí es un hecho que se da contra un adolescente de los que se ponen a comercializar productos, a limpiar parabrisas en la esquina de la 25 Avenida y Boulevard Tutunichapo. A él le dan muerte dos sujetos a bordo de una camioneta que son captados por nuestro sistema de videovigilancia. Inmediatamente este sistema se activa y le da persecución, a la vez orientando a las patrullas del rumbo que había tomado. Correcto. Y son interceptados, son sorprendidos, se capturaron. Son personas residentes ahí en la comunidad Tutunichapa, a inmediaciones del lugar donde fue el hecho, y es producto de la misma situación que se da de esas actividades delictivas. No tiene nada que ver con el centro comercial en sí, ni con ningún establecimiento cercano, ni mucho menos con las actividades que ahí se desarrollan. Sin embargo, la gente que asiste a esos lugares se siente amenazada, porque al no aclarársele cómo ocurrieron los hechos, cuáles fueron los móviles, cuáles fueron las circunstancias, pues la gente saca su propia interpretación. Claro, imagínese usted la gente que pasa en su vehículo o a pie por ese lugar, ¿no? Exactamente. O sea, la sensación que va a tener es de que es inseguro pasar por ahí. A eso nos referimos, es decir, acá en nuestro país no es solamente un problema de incidencia, que por supuesto es de incidencia, pero es también de la forma como se expone esta incidencia, lo que ocasiona pues una percepción muy fuerte de inseguridad, que tenemos que trabajarla. Es decir, tenemos que informar los hechos, pero también tenemos que cumplir una labor orientativa, informativa, para que el ciudadano tome las mejores decisiones. A pesar de que ha sido un año en el cual el tema de la violencia va a tener un incremento y que esto ha impactado fuertemente en la percepción de inseguridad, pues también en el tema de incidencia hemos tenido resultados muy positivos, sobre todo en el tema de los delitos contra el patrimonio, que fue uno de los objetivos principales al inicio de este año. Impulsamos un plan orientado a incrementar la actividad preventiva, las labores de seguridad, de patrullaje, en las principales ciudades del país, sobre todo en San Salvador, las cabeceras departamentales y aquellas ciudades donde se desarrollan las actividades comerciales más importantes. Hemos tenido al final, ya como decíamos, a pocos días de que termine el año, la tendencia se va a mantener. Hemos tenido un decremento, es decir, una reducción del 15% en el delito de hurto y del 19% en el delito de robo, que son los delitos principales, son los delitos que tienen la mayor incidencia y que afectan más a los ciudadanos. El delito de extorsión va a tener este año también una reducción del 14%. Va a ser otro año en el cual este delito continúa una tendencia a la reducción, todavía con un porcentaje fuerte de delitos de extorsión que no se denuncian, pero este año también se ha caracterizado por eso. Es decir, hemos trabajado muy fuerte el atender nuevas víctimas, víctimas que han callado, que por temor, por inseguridad, por desconfianza, no han aportado la información a las autoridades, pero que este año se nos permitió poder investigar estos casos. Al final, esperamos nosotros capturar este año por el delito de extorsión más de 1.500 personas. Han sido de los 2.500 operativos que te mencionaba al inicio,
han sido casi 400 orientados al delito de extorsión, y la cantidad de personas y de estructuras de diferente tipo dedicadas o que fueron capturadas por este ilícito ha sido muy fuerte este año. E igualmente lo sigue siendo la cantidad de personas condenadas. Estamos casi en relación de uno a uno, es decir, con mucha probabilidad una persona que es capturada por este delito al final del proceso es condenada por el mismo, y eso es un resultado muy importante. Por supuesto que hay aún mucha inseguridad por el nivel de violencia que suelen ejercer en la amenaza las personas, las estructuras que se dedican a este ilícito. Hay mucho temor en la gente y asimismo también desconfianza en el sistema en general, pero poco a poco lo vamos atendiendo, y este año también se ha caracterizado por eso. Hemos tenido la oportunidad de atender otros sectores. En otras zonas del país se han desarrollado esfuerzos que nos han llevado pues a resolver casos de estructuras que han venido operando bajo esta modalidad por muchos años, y que el haber tenido ese acercamiento, la oportunidad de orientar y atender a las víctimas, pues produjo una relación de confianza y que éstas al final aportaran la información y participaran activamente en los casos. Fueron detenidas estas personas. Hemos atendido también el delito de extorsión en la zona oriental. Este año 2015 fue el año que se condenó una de las estructuras dedicadas a la extorsión por años en la ciudad de San Miguel, y que fue capturada el año 2014, y que el proceso se llevó de forma que este año 2015 se condenó. Fue un caso en el cual se identificó también una relación desde el centro penal de San Miguel, y que, como recordaremos, también personal penitenciario, incluyendo el subdirector de ese centro penal, se capturó por este mismo ilícito, e igualmente estas personas fueron condenadas. Atendimos este año 2015 una nueva situación problemática que se dio relacionada con el delito de secuestro. Durante todo el año tuvimos 17 casos de secuestro. Sin embargo, este año 2015 se produjo en la zona paracentral del país, específicamente en la ciudad de Zacatecoluca, una nueva modalidad con los llamados secuestros express o privaciones de libertad momentáneas, con la exigencia de cantidades de dinero, de forma que la persona era liberada horas después por el pago de determinadas cantidades de dinero. Esta situación fue nueva. Este año 2015 no lo habíamos tenido en años anteriores, de forma que el delito se mantuvo bajo niveles similares a años anteriores, pero aproximadamente en los meses de mayo-junio incrementó. Solamente en el periodo de mayo a octubre de este año se dieron 10 casos que conocimos en la institución en el Departamento de La Paz. Al final, ya en el mes de noviembre, se lograron capturar las dos estructuras que estaban dedicadas a este ilícito, y con ello pues esperamos haber resuelto este problema y que la ciudad de Zacatecoluca, el Departamento de La Paz, no viva más esta situación. Oiga, director, quiero volver a este tema de la percepción, ¿no? Sería lo mismo como decir, porque hay gente que no le gusta esta palabra, dice percepción, si estamos hablando de 18, 16, 20 muertos, como hablamos de percepción, pero de todas formas es importante esto. ¿Percepción es lo mismo que decir, mire, no está tan peligroso como parece o como se dice? Bueno, con percepción nos referimos a que hay una brecha, como ya dijimos, entre la victimización y la percepción de inseguridad. Es decir, la gente que se siente amenazada y que considera que puede ser víctima de un delito, que se siente insegura en la calle, en su trabajo, en su comunidad. El 60% estos que no han sido víctimas, pero que perciben o creen que pueden ser víctimas en determinado momento. Estas mediciones, pues nosotros las tomamos como un insumo importantísimo. De hecho, los principales indicadores que año con año vamos midiendo los tomamos precisamente de estos estudios que realizan universidades de nuestro país, centros de investigación social y de opinión pública, que los publican semestralmente, y es de donde nosotros sacamos
estos datos, sobre todo los relativos a la victimización, pero también en relación a la evaluación que hacen de la institución. No solamente tomamos estos datos, sino también hacemos nosotros nuestras propias investigaciones. De hecho, año con año hacemos una medición. Al final del año, en este momento estamos nosotros desarrollando la que corresponde al año 2015, y esto lo hacemos con la cooperación del gobierno de los Estados Unidos. Cada año contamos con el apoyo para hacer estos estudios. Son investigaciones que se hacen en todo el país, uh-huh, y que pues nos arrojan los datos de victimización, de percepción de inseguridad, y también otros como la evaluación que se hace del trabajo de la policía, el nivel de confianza que se tiene en la institución, y que son datos que retomamos para la planificación anual. Claro. Y que pues este año, como decíamos, en este momento precisamente, se está llevando a cabo en todo el país. A ver, director, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, ¿no? Es decir, pero es una manera de preguntar nada más, ¿por qué la Policía Nacional Civil, no quiero decir que no lo es, ¿por qué la Policía Nacional Civil no es más eficiente a su juicio? Es decir, creo que se pueden mejorar los niveles de efectividad o de eficiencia de la Policía Nacional Civil. Y por ahí algunas personas dicen, por la falta de recursos probablemente, por la falta de mística de la policía, o porque la policía en determinado momento también incluso puede estar durmiendo, como dice el dicho, con el enemigo, ¿no? Que son o la infiltración que tiene la Policía Nacional Civil, y que probablemente una planificación que tenga la policía la puede desbaratar información que está generándose desde dentro de la policía hacia las estructuras criminales. ¿Caben todas esas hipótesis? Caben todas esas hipótesis. De hecho, de esos factores, en algún porcentaje, en algo, influye en la institución. Por ejemplo, lo último que tú mencionabas, el crimen organizado, bueno, a nivel global, uno de sus principales objetivos para facilitar sus operaciones es, en alguna medida, incidir en el trabajo de las instituciones. Y lo hemos tenido este año, hemos nosotros trabajado muchas miembros de la institución, pero también estructuras. De hecho, han sido dos las más importantes. Una de un grupo de miembros de la institución, de la Delegación San Salvador Centro, investigadores que aprovecharon la información del trabajo que desarrollaban, buscaban víctimas potenciales y los extorsionaban también. Uh-huh. Logramos descubrir esta estructura, los capturamos. Y el proceso penal está en desarrollo y esperamos que tenga éxito. La otra fue otra estructura que operaba en la ciudad de Santa Tecla, de personal de patrullas, que se dedicaba durante su trabajo, sobre todo en horas de la noche, de la madrugada, a sorprender personas que condujeran en estado de ebriedad, y sabiendo que era un ilícito, no hacían el procedimiento correspondiente, sino que le exigían, a cambio de no hacerlo, que entregara ciertas cantidades de dinero. Se logró descubrir también y fueron capturados. Todas estas personas fueron sacadas de la institución y están en el proceso para su destitución definitiva. Es decir, la institución definitivamente ha estado también bajo la influencia de esta realidad. También es importante y justo decirlo, que lo estamos enfrentando y que la institución ha tenido ese comportamiento, es decir, de no encubrir, de no reducir la importancia que esta situación pueda tener y encararlo, y buscar de su interior las personas, los grupos que estén dedicándose a esta situación. La institución también carece de los recursos necesarios que la situación del país requeriría para salir adelante en la lucha contra la criminalidad. Bueno, ya lo hemos dicho anteriormente, revisando los diferentes procesos en otros países que han tenido éxito al encarar situaciones parecidas a las que hemos tenido nosotros, en todas ellas nosotros encontramos un común denominador. Han contado con un financiamiento especial para el trabajo de seguridad. Y no solamente para los que las policías hacen, digamos, sino para toda la inversión social, para atender los factores de riesgo sociales, situacionales, que provocan las situaciones de violencia.
en nuestro país, pues se aprobó recientemente y que no se ha captado aún los recursos derivados de ello, pero que estamos en ese camino. Hasta hoy la policía no ha tenido a su alcance esos recursos y no lo hemos tenido en los años anteriores. No han comenzado ni a ejecutarse, ¿no? Lógicamente. No, porque bueno, usted habrá escuchado ya los que dicen, bueno, ¿y dónde está? Y para eso querían la contribución a la seguridad y parece que no está funcionando. Bueno, yo siempre dije, bueno, estamos, que eso hay que explicarlo, que no está funcionando todavía. En este momento, no ha llegado a manos de la policía. En este momento las autoridades respectivas están en el proceso de captar y ha tenido los problemas pues que ya han sido explicados por las autoridades correspondientes. Hasta el momento la institución no ha tenido los recursos que se puedan destinar para el trabajo policial derivado de esa contribución especial. Aún no. Sin embargo, reiteramos, cada plan, cada proceso en países de la región, de Latinoamérica o a nivel global, que han encarado situaciones parecidas y que han sobrellevado con éxito esa situación, han contado con una contribución especial para ello. Los casos pues más conocidos, cercanos a nuestro país, a nuestra región, como Colombia, por ejemplo, han tenido esa característica. Ha habido, en primer lugar, unidad de la sociedad en cuanto a alcanzar una visión común del problema y cómo debe enfrentarse, sacando de la agenda, política este tema y enfrentando de forma unida, entre otras medidas, pues obteniendo recursos adicionales que vayan a fortalecer las instituciones encargadas de enfrentarlo, entre ellas la policía. En nuestro caso, la Policía Nacional Civil, pues históricamente no ha tenido los recursos necesarios para financiar todas sus operaciones. Siempre ha habido un déficit para ello. Y en nuestro país, con la experiencia del trabajo y cómo se ha desarrollado durante este año, los y las policías han demostrado no solamente que necesitan, sino también merecen contar con los recursos para hacer un mejor trabajo, pero también con los recursos que puedan mejorar las condiciones de trabajo, darles incentivos, retribuirles en alguna manera el trabajo que se está llevando a cabo. ¿Y qué se ha hecho en esa línea? Bueno, como ya lo anunciaron nuestras autoridades superiores, parte de los recursos que sean captados del financiamiento especial van a ir directamente a un incentivo económico para los miembros de la Policía Nacional Civil y, como ya lo anunció también el señor presidente, para personal de la Fuerza Armada que apoya labores de seguridad pública y para el personal de seguridad penitenciaria. Parte de estos recursos van a ser destinados para ello, pero también parte deben ser orientados a financiar las necesidades que se tienen para encarar la criminalidad de una manera más eficaz. Lo hemos hecho con anterioridad, con mucho sacrificio, adquiriendo sistemas importantes desde el año 2010 principalmente. El año 2012 fue el año que finalizamos el proyecto de un nuevo sistema de emergencias 911. Más adelante, el año 2013, establecimos ya con mayor formalidad y que lo finalizamos el año pasado, un sistema de videovigilancia que se ha ido complementando con proyectos de cooperación como los de Corea. Ejecutamos una primera fase del proyecto de Corea y estamos ya preparados para iniciar el año 2016 una segunda fase con un financiamiento del gobierno de Corea también, que va a venir a fortalecer esa área y así otros aspectos del trabajo policial que se han fortalecido con recursos propios y con recursos de cooperación, pero no es suficiente, se necesita más. Hablamos cuando comenzamos de la policía comunitaria, ¿no? Que este fue el año que se implementó la policía comunitaria, vamos así a hablar de ello cuando volvamos. El nuevo smartphone que siempre quisiste. Conexión Wi-Fi y veloz multiprocesador. Pantalla táctil con yardias, lombrices y muchos parásitos.
Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Conversando un poco en la previa con el, digo, o en la pausa con el director de la Policía Nacional Civil sobre esta orden de captura que aparentemente, que nuevamente se supone ha girado el juez Eloy, ¿no?, de la Audiencia Española. Le preguntaba, solo por conocimiento sobre esta situación, si debe proceder o no debe proceder la Policía Nacional Civil a la captura tras esta nueva petición de la Audiencia Española, director, antes de pasar al tema de la Policía Comunitaria, ¿no?, lógicamente. Bueno, en su momento, cuando la Audiencia Nacional de España emitió las órdenes y estas vía Interpol España, a través de la Secretaría General, se difundió a todos los países del mundo, entre ellos nuestro país, y dado pues que era un caso en El Salvador, la Policía Nacional Civil en aquella oportunidad trabajó por darle cumplimiento a ello, ya que estaba vigente en ese momento una reforma al Código Procesal Penal que facultaba a la policía a hacer las capturas en caso de personas que tuvieran difusión roja en el sistema de Interpol. Sin embargo, a raíz de ese mismo caso, hubo una resolución de la Corte Suprema de Justicia en la cual modificó ese procedimiento. De forma pues, de que es una situación que debe ser abordada por las autoridades respectivas a las que les corresponde emitir ese tipo de resoluciones, y pues también aclarar que el caso está en desarrollo. En el mismo tienen que participar tanto las autoridades españolas como las nuestras, y a través de los conductos respectivos requerirse la detención de las personas con fines de extradición. Eso no ha sucedido, lógicamente. Bueno, está ya a cargo de las autoridades respectivas, y la institución pues está obligada a colaborar de acuerdo a sus facultades y a requerimiento de esas autoridades. ¿Tiene Corte Plena que aclarar esa situación entonces? Bueno, está bajo el conocimiento de ellos, de forma pues que la institución está sujeta pues a colaborar en este caso, como lo hemos hecho nosotros, en los cuales ha habido ese tipo de procesos. Director, para cerrar, ¿la Policía Comunitaria ha cumplido su papel o no ha cumplido su papel? ¿Ha funcionado la Policía Comunitaria o no ha funcionado la Policía Comunitaria? La Policía Comunitaria es un proyecto institucional de largo plazo. Es uno de los grandes objetivos institucionales que en estos 5 años que comprende el plan estratégico actual, al final del mismo, la Policía Nacional Civil cuente con un nuevo modelo policial, una nueva forma de abordar el trabajo de seguridad en las comunidades de todo el país. Y lo estamos construyendo. Iniciamos en agosto del año pasado, específicamente el 11 de agosto, el señor presidente lanzó como una de sus estrategias en el área de seguridad, el impulsar la policía comunitaria, y lo hemos estado construyendo. Eso nos ha llevado, pues, en primer lugar, a sectorizar todo el país. Hemos logrado sectorizar el territorio nacional en más de 2.200 sectores, y posteriormente, labor que aún estamos desarrollando, a dividir nuestro territorio en segmentos aún más pequeños, que nosotros llamamos subsectores. Hemos identificado ya más de 11.500 subsectores y estamos en el proceso de que cada uno de estos subsectores cuente con la asignación de un equipo policial, de un policía a cargo del mismo, y estamos avanzando en ello. En diferentes lugares de todo el país, ya este trabajo ha llevado pues no solamente a establecer una mejor relación de trabajo entre la policía y la comunidad, que es uno de los objetivos del plan, sino que en muchos de ellos ya hayan planes concretos que la policía está desarrollando en conjunto con la comunidad. Pero esa es, digamos, un área de trabajo en lo que se refiere a policía comunitaria. En realidad, este modelo lo que implica, no solamente a nivel de las comunidades, colonias, barrios, cantones, caseríos, sino también que oriente todo el trabajo institucional, es decir, que la Policía Nacional Civil adquiera la capacidad de establecer alianzas con el ciudadano para identificar en conjunto la problemática de seguridad que lo afecta, en conjunto identificar qué hay que hacer para darle atención
y en conjunto ejecutar esas acciones. ¿Teme el ciudadano, este es un punto de inflexión importante, teme el ciudadano o no teme hacer alianza con la policía por lo que representa, ¿no? Las amenazas normales? Bueno, estamos desarrollando trabajo conjunto con el ciudadano en diferentes ámbitos del trabajo institucional. Uh-huh. Como decíamos, no solo en las comunidades. Todo el trabajo institucional estamos buscando, y ese es el gran objetivo, que se oriente bajo estos principios. De esa forma estamos trabajando en conjunto con sectores como el sector agropecuario, uh-huh. Atendemos el problema del hurto de ganado, del robo de café, todo lo que se relaciona a la producción agropecuaria, el sector comercio para combatir los robos, las extorsiones, el sector turismo para brindar seguridad a los turistas nacionales, extranjeros, establecer dispositivos en los destinos turísticos más importantes del país. Todo esto lo hacemos bajo esta filosofía de trabajo en la cual tenemos que hacerlo bajo un concepto de corresponsabilidad, uh-huh. Es decir, aliarnos con la comunidad para identificar los problemas que le afectan, pero a la vez ejecutar acciones que vayan a resolver esos problemas. Y estamos trabajando bajo esa forma en muchas comunidades del país, de todo El Salvador. Hay mucho temor en algunas de ellas. Hay muchas comunidades de nuestro país ciertamente afectadas por el problema de violencia, porque grupos delincuenciales ejercen una influencia importante aún y tienen presencia en ellas. Ciertamente hemos tenido dificultades para poder avanzar en algunas comunidades, pero vamos avanzando. Y en muchas de ellas, comunidades del área rural, urbana, de todos los departamentos del país, hay comunidades que en conjunto con la policía están transformando su realidad. En muchas de ellas están desarrollando no solamente planes, programas de mejora, de los espacios de atención de factores de riesgo situacional, sino que en muchas de ellas hay proyectos ya concretos con los niños, con la juventud, en los centros escolares, se atienden a las familias, en las comunidades. ¿Y se está atendiendo a los municipios según el mapa más afectados por la delincuencia? Bueno, esa es una de las estrategias principales, ajá, de trabajo, pero quisiéramos también anunciar una más, que vamos a impulsar fuertemente a partir de enero del 2016. Hemos pasado todo este año atendiendo los 10 municipios que nuestro gobierno y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana priorizó, uh-huh. Y hemos ido avanzando en cada uno de ellos. El primero que se impulsó, Ciudad Delgado. Ciudad Delgado está ya entrando a una nueva dinámica. Ciudad Delgado está siendo transformado y Ciudad Delgado va a vivir una nueva realidad producto de este trabajo. Estamos caminando en dirección a ello. Pero ya para el año 2016 entran 16 municipios más. Pero además de ello, la institución, en coordinación con otras entidades, sobre todo los asocios de municipios, corporaciones de municipalidades, alianzas con organismos gubernamentales y no gubernamentales, vamos a impulsar una estrategia para atender las zonas del país que han presentado la menor incidencia delincuencial durante estos últimos años, con el objetivo de que la conserven, que esos municipios que ciertamente se ven amenazados, uh-huh, porque cuentan con la influencia ya de grupos delictivos que están influyendo en la juventud, o que no hay programas suficientes para mantener a la juventud, a la adolescencia, también, en actividades que lo alejen, o que adquieran resiliencia para no involucrarse en este tipo de actividades, la Policía Nacional Civil, con los alcaldes y alcaldesas, vamos a impulsar esta nueva dinámica de trabajo. Hemos buscado alianzas ya con municipalidades organizadas y el año 2016 vamos a sacar adelante este trabajo de atender de una manera más efectiva los municipios que han conservado niveles bajo de incidencia delincuencial en comparación con otros, uh-huh, pero que tienen en este momento cierta amenaza por la influencia de grupos delictivos o porque los jóvenes, pues hay preocupación ya en ellos de que están siendo inducidos, los reúnen
o los quieren involucrar en apoyo a las actividades de estos grupos. Director, cierro con esta pregunta. Es fatal, en algunas ocasiones ya le ha pasado a otras, digamos, exdirectores, ¿no? Y exministros también. Casarse con una fecha, decir, mire, a finales del 2016 nosotros vamos a haber neutralizado en un buen porcentaje la delincuencia. Pero bueno, yo sé que eso es un poco, digo, fatalista, pero quizás preguntarle, ¿cuál es el mensaje que usted le quiere dejar a la población para el año 2016, lo que viene del año, el próximo año, lógicamente? Bueno, en la institución hemos enfrentado un año muy duro, ha requerido mucho sacrificio, y los y las policías lo han encarado con mucho compromiso, con mucho profesionalismo y con mucho heroísmo. En todo el país, día a día, nuestros policías desarrollan actos verdaderamente heroicos. Y que la violencia se ha dirigido contra ellos y ellas de una forma muy fuerte este año 2015, precisamente a raíz de ese trabajo. Este año, si nosotros lo podemos calificar de alguna manera, lo podríamos hacer diciendo que el 2015 fue el año que los grupos delictivos de nuestro país pretendieron, haciendo uso de la violencia, incrementando los hechos de violencia, revertir las decisiones que el gobierno ha tomado y que todos los sectores de la sociedad han apoyado, pero que tanto el país, la sociedad en general y la Policía Nacional Civil nos mantuvimos firmes. Hemos entonces encarado con éxito esta amenaza, hemos demostrado a todos los grupos que han pretendido, haciendo uso de la violencia, lograr sus objetivos, que no lo van a lograr y que han tenido como respuesta un trabajo operativo fuertísimo. Y podemos decir con seguridad que si ya existía a nivel de estos grupos delincuenciales una cabeza y que en general se encontraba en el sistema penitenciario, lo que quedaba en la calle, aquellas personas que encabezaban las diferentes estructuras en diferentes lugares del país, este año 2015 representó que esa cabeza igualmente fuera ingresada al sistema penitenciario. Y vamos a seguir en esa dinámica. Han habido estructuras completas en diferentes lugares del país que por ese motivo fueron capturadas este año y que están enfrentando los procesos penales respectivos, y esperamos que los mismos tengan éxito y que estas personas sean condenadas al final de los procesos. ¿Y el 2016 servirá para consolidar entonces esta estrategia? El 2016, en la Policía Nacional Civil estamos optimistas, ha habido un trabajo muy fuerte, duro, como ya dijimos, pero que estamos optimistas, que el trabajo que estamos desarrollando y el que toda la sociedad pueda desarrollar, la sociedad está unida, ya tiene un instrumento, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, donde están todos representados, que ha impulsado un plan, que ha empezado a dar frutos. Es decir, hay una estrategia, hay un camino que debemos seguir y que nos va a llevar a controlar, a reducir y también a darle tratamiento más eficaz a todo el tema de la violencia. Estamos optimistas de que todo el sacrificio, todo el esfuerzo y toda la operatividad que se ha desarrollado ha empezado a dar resultados positivos, que ya al principio enumeramos lo más importante, y que esto al final va a dar como resultado un mejor control, que lo estamos teniendo ya en diferentes comunidades, en diferentes zonas del país. Hay otras que son particularmente duras de trabajar, pero que estamos invirtiendo esfuerzo, recurso, trabajo para poderlo hacer. Lo que tenemos que tener es unidad. Esta problemática que hemos atravesado el 2015 debería de unir a toda la sociedad. Si nos unimos, si compartimos una sola visión y un solo objetivo, no hay duda que El Salvador va a superar esta situación. Director, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y un feliz año a todos los salvadoreños, y que el 2016 sea para todos un año de éxito, el año en que obtengamos frutos importantes
en el tema de reducción de la violencia. No dudamos que con el apoyo de todos los sectores, de nuestro gobierno, de la sociedad en su conjunto, lo vamos a lograr. La Policía Nacional Civil está dispuesta, comprometida a seguir adelante, a seguir luchando, encarando con responsabilidad y con sacrificio la situación de criminalidad que nuestro país ha enfrentado este año, y lo vamos a seguir haciendo con el mismo empeño durante el año 2016. Gracias, director. Hacemos una pausa para nuestro patrocinio y regresamos en breve con más información. Mr. Donut 24 horas, porque el hambre no duerme. Presentó. Déjame contarle que los accidentes de tránsito han dejado el saldo rojo en los últimos días de la temporada de Navidad. Más de 30 fallecidos se contabilizan desde el 23 de diciembre. Los accidentes de tránsito están llevando luto y dolor a las familias en estas fiestas navideñas y fin de año. Las cifras se encuentran en saldos rojos. Las autoridades reportan 31 fallecidos y 181 lesionados por los accidentes. La principal causa es la excesiva velocidad. Se ha tenido una leve disminución si comparamos con el año anterior. Las principales causas siguen siendo la distracción del conductor, el exceso de velocidad. Desde el 23 de diciembre son 163 accidentes hasta la fecha. La distracción del conductor al ocupar su teléfono celular o no va pendiente de lo que ocurre en la carretera, y la imprudencia del peatón al caminar por las calles sin precaución son otras de las causas. Un control antidoping, se va a bajar un momento y vamos a hacer una prueba. Las autoridades se encuentran preocupadas por las estadísticas. Por tal motivo se han colocado controles vehiculares en las principales carreteras, lugares donde se detectan a varios infractores. Oficial, ¿y esta esquela por qué motivo es? Por no portar licencia, por no estar autorizado el conductor para poder conducir el vehículo. ¿De cuánto es la esquela en ese momento? Una falta muy grave de 57-14, la falta 85 de tránsito. Las pruebas antidoping también están a la orden del día. Son 3.100 las que se han realizado en esta temporada, dando como resultado a 33 conductores peligrosos detenidos, algunos con más de 300 grados de alcohol en su sangre. A nivel nacional, la policía registra niveles tan altos de 600 miligramos por decilitro. Estamos hablando de personas que están consumiendo arriba de 20 cervezas. La gente no toma las recomendaciones de vida y así se hacen los accidentes, sin ni modo. Mejor no tomar y no manejar. El incremento de controles vehiculares se mantendrá permanente hasta el próximo 3 de enero, informaron las autoridades. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Gracias, Raúl, por la información. Déjeme contarle que las autoridades de Protección Civil contabilizan 440 emergencias atendidas en lo que va de la implementación del Plan Belén 2015. Según el informe, se registraron 163 accidentes de tránsito, en donde han fallecido 26 personas y 142 han resultado con lesiones. Además, otras personas murieron por otras causas. Se reportan también 38 rescates y 31 incendios, según el balance final. Personas lesionadas en accidentes de tránsito son las que más atendió el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que mantiene la alerta para esta temporada de fin de año. Desde el pasado 7 de diciembre, el Seguro Social inició un trabajo preventivo, que posteriormente pasó a convertirse en atenciones durante esta temporada. Los datos reflejan un incremento de más del 20% en todas las áreas de consulta. Un total de consultas de 20.356 consultas. Si la comparamos con el año pasado, ya hemos dado 16.397. Hemos tenido un incremento de 3.959. Hemos dado 66.000 recetas al momento. Igualmente hemos hecho 708 procedimientos. Todas las atenciones que hemos dado han sido superadas en un 25-30% en comparación con el año anterior. La institución ha destinado 2.5 millones de dólares para la atención de los derechohabientes en este periodo vacacional. Y por ahora las consultas por traumatismo podrían sumar un importante porcentaje de este monto. El año pasado teníamos 876 traumatismos. A esta altura de la vacación hoy llevamos 1.696, 320 casos más, y esto es debido a caídas, también a los accidentes de tránsito, diferentes lesiones de causa externa, heridas por armas de fuego, heridas por armas blancas, traumas con objetos contundentes, contusos. Hemos tenido este incremento importante en lo que va de la vacación.
El Seguro Social se mantiene en alerta y en los 27 centros de salud se brinda atención las 24 horas. Para ello se cuenta con un personal de 2,555, según el subdirector. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Carlos y Lorena tienen más información. ¿Saben qué? Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por habernos sintonizado mañana miércoles. Miércoles 30, ¿verdad? 30 miércoles de diciembre. 30. Vamos a estar con contando ustedes los días para todo. Que termine el año. Y ahora. Buenos días, gracias. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación.